Bien, hoy vamos a ir hacia un deporte que la verdad que a mí me genera mucha alegría que nos convoque, sobre todo por el crecimiento que ha tenido. Hoy ya podemos hablar de un nivel profesional en Santiago del Estero, por esta oportunidad que tiene Central Córdoba. Es el representante nuestro de esta Copa Federal Femenina. Vamos a ir al fútbol femenino, que ha ganado tanto lugar a nivel país y empieza a ganar por región, empieza a ser federal. Y es muy bueno que Central Córdoba tenga esta oportunidad. Y digo esto porque de paso le voy a mandar a un gran abrazo a un amigo de la casa como es Evita Januzzi, quien me fue llevando a esto del fútbol femenino. En aquel Fanáticas, donde uno primero iba a ver y después lentamente me dijo, ¿te animás a relatar, a comentar? Y me tocó estar en esos partidos donde uno veía grandes características individuales y pensaba, si alguien los conforma a nivel colectivo y esto se hace profesional, la verdad que vamos a tener un buen fútbol femenino. Las chicas lo hacían por pasión y hoy ya han dado un paso más. Hoy nos vamos a encontrar con, para mí, una persona que me tocó relatarla, que siempre lo vivió con alegría, más allá de ser una excelente jugadora, era con lo que uno se quedaba, con sus virtudes dentro del campo y con esa pasión y esa algarabía que mostraba fuera de él cada vez que le tocaba ir a jugar. Hoy está en Central Córdoba, es una de las capitanas del equipo, es un arma fundamental que tiene Walter Mendoza en el elenco ferroviario, a días, a nada, ya horas, si se quiere, de jugar un partido importante, el más importante de la historia del fútbol femenino de Central Córdoba, ante Belgrano, el partido de vuelta para ser el representante de la zona centro. Y la verdad que es una dicha tenerla, volver a charlar con ella y presentarla. Estamos hablando de Natalí Cortés, la Choco. Ajá, sí, para que sepan quién soy. Así es. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tanto tiempo, porque creo que la última vez que me tocó relatarte fue 2015, por ahí. Sí, así hace bastante, sí. Bueno, después pandemia, todo. ¿Y ahora con esta oportunidad? Y ahora con esto. Al fin, con una posibilidad de jugar una Copa Federal, más cerca del profesionalismo, la verdad que muy contentos con el presente. Nosotros hablamos en otro programa acá del canal, en Más Fútbol, con Natalia Carranza, y sí, tocábamos esto. Lo que significa para ustedes, que la lucharon tanto, yendo a jugar sábados, en diferentes canchas, en algunas muy buenas, en otras no, y hoy poder entrar a un vestuario, salir en un estadio, representar a un club, me imagino todo lo que debe pasar por la cabeza. Sí, la verdad que es estar viviendo un sueño, la verdad, todo lo que nos está pasando. Porque, bueno, como vos dices, antes era todo muy a pulmón. Todo lo que conseguíamos, lo conseguíamos porque era el esfuerzo de nosotras, salir a vender cosas, hacer plata para pagar los árbitros, para pagar la cancha, todo. Para ver cómo te arreglabas con el tema de las indumentarias y todo era un tema. Bueno, ahora actualmente ya el club se está haciendo cargo de todo, así que es como estar viviendo un sueño realmente. Sunset up by the open sea. I said I crossed the Atlantic, and here I am upon the sea. I feel the strength of the ocean, as water's the only thing I can see. I can see. Claro, totalmente. Sí. Cuando mencionabas la camiseta, me imagino uno que también juega al fútbol amateur es, vamos a poner para la camiseta, uh-huh, todo, y ahora llegás y tenés tu camiseta. Sí, tenemos nuestra indumentaria, tenemos, bueno, un lugar de entrenamiento, cancha, imagínate, antes entrenábamos en el parque, no teníamos, por ahí nos faltaban pelotas, por ahí no teníamos dónde hacer una práctica de fútbol y ahora todo eso lo tenemos todos los días. Qué lindo, la verdad. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo empieza tu historia con el fútbol? Desde que tengo memoria siempre me ha atraído la pelota, digamos, siempre me ha gustado. Comenzado cuando era chiquita con mi hermano, con mi hermano y mi primo, que sabíamos quedarnos mucho hasta altas horas de la noche. Hacíamos del garage nuestra cancha con sillas, con pelotitas de trapo, con pelotitas de bolsas. Armábamos nuestro y rompíamos todo en casa. Y bueno, así he empezado.
Y a ver, porque hoy es... Pero en casa, ¿no? Sí, sí. Puertas adentro. En tu casa. Nosotros. Tres personas. Te iba a preguntar qué decía por ahí la familia, porque hoy debería haber sido siempre normal. Sí, sí. Lamentablemente veníamos con algo impuesto a nivel social, gracias a Dios hoy estamos madurando. Y por ahí decías, no, una mujer no puede jugar al fútbol. ¿En tu familia no te dijeron eso? Por suerte, gracias a Dios, nunca. O sea, es más, o sea, yo era una más de mi primo y mi hermano, que me he criado con ellos, mi primo y mi hermano. Y yo era una amita más. Me llevaban a veces a jugar hasta con ellos, con sus amigos. Bueno, y por suerte mi papi y mi mami nunca me han dicho, no, vos por qué juegas al fútbol. Sí, cuando iba creciendo, me iba alejando un poco más porque por ahí no quería, siempre se escuchaba un rumor de afuera de que, ¿qué haces jugando? O eso. Y había veces que sí dejaba de jugar por eso, entre comillas. Hasta que, bueno, gracias a mi hermano he conseguido este grupo de chicas que viene, bueno, que venía entrenando y jugando fútbol 11, y bueno, ahí la he conocido a los 17 años más o menos. Qué importante lo que acabas de mencionar, que pasaba en este caso, y pasa muchas veces que a uno le frustran el sueño, y a vos tranquilamente podían haberlo hecho, con decir, ¿qué haces jugando? Sí, la verdad que sí. Bueno, creo que en ese tiempo era más, se escuchaba más eso. Hoy actualmente, gracias a Dios, es muy común verlas a las chicas jugando, desde los 5, 4 años ya empiezan con la pelota, y ya no hay, no se escucha tanto, por lo menos ya no. No hay nadie que te esté apuntando, señalando. I can't see, I can't see.